amigos de boxeo de Knockout Informa. Ya es viernes y con él llega su cápsula de las mejores peleas alrededor del mundo. Recuerda que si vives al oriente de la Ciudad de México, debes de ir a entrenar al gimnasio de Osner Box, donde entrenan los nuevos valores del boxeo nacional. La mejor opción al oriente de la CDMX. Arma tu equipo de boxeo con Orendai Boxing. Ingresa a sus redes sociales y pregunta por sus ofertas para que te lleves tu equipo y entrenes como un verdadero campeón. Comenzamos haciendo un reconocimiento al mexicano Marco Alonso Verde, quien pudo llevarse una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024, para así darle una satisfacción a México después de 40 años de que no llegaba una medalla, ya sea de plata o de oro, en el boxeo. En mi análisis, creo que Marco Verde hizo un muy buen último round, donde demostró valentía, gallardía y todas las ganas de querer ganar la pelea. Sin embargo, creo que se vio superado por la velocidad del de Uzbekistán, quien desde el inicio fue muy rápido, situación que no supo descifrar o contrarrestar el mexicano durante los dos primeros episodios. Y ahí fue donde se vio perdedor de esa medalla de oro. Le deseamos todo el éxito de ahora en adelante en su carrera, y si es que decide brincar al profesional, habrá que trabajar muchas situaciones para poder llegar a ser un gran peleador, ya que en ocasiones hemos visto a boxeadores olímpicos que no destacan como profesionales. Pero le deseamos todo el éxito y nuevamente una felicitación por esta gran medalla de plata en el boxeo mexicano. Ahora sí, iniciamos con el boxeo profesional. Hoy, Sanfer Boxing de Fernando Beltrán presenta una cartelera de boxeo en la Ciudad de México y que será de Campeonato Mundial de Peso Mosca de la IBF. Los protagonistas serán Ángel El Camaleón Ayala ante Dave Doberman Apolinario. Ellos combatirán durante 12 capítulos. Será una gran velada boxística la que presente esta promoción en la Ciudad de México. El día sábado iniciaremos en el Hotel Mandalay Bay de Las Vegas, Nevada, para ver pelear a Virgil Ortiz Jr. con Sergey Bonachuk, quien defenderá su campeonato que tiene de peso super welter del WBC en su versión interina. El pleito está pactado para 12 campanadas. Aquí mismo veremos pelear a Gabriela Fundora ante Daniela La Leona Asenjo por el campeonato de peso mosca mundial de la IBF. Para mí será un gran encuentro el que den estas dos mujeres a quien conocemos, y será una batalla explosiva durante 10 vueltas. También aquí veremos otra batalla de boxeo rosa cuando Cecilia Breikus mida fuerza y talento ante Marisela La Diva Cornejo. La ganadora de este pleito se llevará a su casa el título interino de peso super welter del WBC. De Las Vegas nos movemos a Albuquerque, ahí en Estados Unidos, para ver al mexicano Luis Alberto El Venado López, quien defenderá su corona de peso pluma de la IBF frente a Angelo Leo. Creo que López se va a enfrascar en una gran batalla con el americano Leo, quien es un hueso difícil de roer. El tiro será durante 12 campanadas. Aquí mismo veremos pelear a dos mexicanos, Lindolfo Delgado con Brian El Niño Maravilla Flores, quien es pupilo de Latin KO de nuestro amigo Osvaldo Kikle. Ambos buscarán defender su calidad de imbatidos en el boxeo, por lo que esperamos que se den hasta con la cubeta durante 10 rounds de peso súper ligero. Te recuerdo que entres a nuestro otro canal de YouTube, Lucha Libre Femenil LLF,
Bye, boxeo de Knockout Informa. ¿Qué esperas? Suscríbete ahora. También es momento de que nos dejes tu poderoso like en este video. Recuerda, es gratis y así nos apoyas. Ahora sí, llegamos al final y estás bien informado. Disfruten de su fin de semana boxístico. Saludos a todos. Hola, ¿qué tal? Les saluda Cris y recordándoles que hay muchos más videos en el canal de YouTube Boxeo de Knockout Informa. Suscríbete aquí. Aléjate de las fake news y mantente informado con Boxeo de Knockout Informa. Dale like, comenta el video y suscríbete a nuestro canal.